Estamos hablando de más de 230 millones de pesos. Estamos hablando de más de 250 kilómetros de bacheo y abarca seis departamentos del centro norte de la provincia. Esto tiene que ver con una política que se ha dado desde Vialidad, obviamente comandado por el gobernador Perotti. Esto se viene impulsando en toda la provincia y bueno, esta es la oportunidad que está tocando al centro norte de la provincia en esta importante licitación. Son 5 grupos de bacheo, en cada uno de esos grupos que vamos a licitar en este momento hay en el orden de las 5 o 6 ofertas, difiere en cada uno y todavía tenemos las puertas abiertas como para que vengan nuevas ofertas. Son trabajos importantes los de bacheo en las rutas provinciales, son trabajos prácticamente en rutas de pavimento asfáltico que consisten en el reciclado de la carpeta existente y luego la conformación de la nueva carpeta asfáltica para, digamos, restablecer las condiciones de seguridad al tránsito. Nosotros ahora hacemos el acto de apertura, después de ese acto de apertura va una comisión evaluadora. Y una vez que se expide la comisión evaluadora que pone las ofertas a referéndum de la superioridad, se procede a la adjudicación de la obra y a la firma del contrato. Todo ese proceso en el orden de los 30 días puede estar demorando y a partir de allí poder empezar los trabajos con las contratistas, que son, de acuerdo a las obras que estamos licitando hoy, tienen plazo en el orden de los 4 a 6 meses. Y el monto total de estas 5 ofertas supera los 230 millones de pesos en conjunto.